Sé que su corazón está sanado, pero hay una marca. Hay una marca en esa vida. Y vamos a ir a la lectura. La tenemos, ¿verdad? Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. 21. La muerte y la vida está en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. Del fruto de la boca de nosotros, hermanos, se saciará. Dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Lo que está aquí es de lo que estamos saciados. Y eso es lo que vamos a dar. Eso es lo que vamos a dar a nuestros hijos. Y le aseguro que usted va a tener un fruto, un producto de los labios de usted, ¿verdad? Y vamos a ver estas cosas que vimos ahí. Jóvenes que no saben a dónde ir, jóvenes sin identidad, jóvenes queriendo buscar amor. Y para la juventud, para los niños, para todos, para los niños, para los jóvenes, para los adultos, su defensa, su manera más fácil de esconder sus dolores, sus tristezas, sus frustraciones, sus temores, sus inseguridades, es vivir de apariencia. Nada pasa, estoy muy bien. ¿Cómo llegan los hijos? Y vemos que se están portando mal y ellos, estoy bien, no me pasa nada. Están viviendo con una careta. ¿Cómo vas en la escuela? Uy, hasta falsifican las boletas, ¿verdad? Es muy fácil para ellos, para todos, hermanos, vivir de apariencias. Pero nuestras palabras, hermanos, lo que nosotros les decimos, no nomás a nuestros hijos, a lo mejor también a nuestras esposas, a nuestros esposos, se refleja en los actos y en cómo vivimos, en cómo caminamos, en nuestro testimonio. Las palabras que decimos sin pensar y las que nos han dicho a nosotros, porque actuamos porque tenemos algo en nuestro corazón, reflejamos lo que hay aquí adentro. Nos equivocamos porque nos dijeron que no servíamos para nada y simplemente agarramos un camino equivocado y pagamos consecuencias. Y déjeme que le diga yo que cada palabra que decimos, mal dicha a veces, sin querer, porque ¿verdad que nadie queremos herir a nuestros hijos? ¿Verdad que nadie queremos herir a los que amamos? ¿Verdad que no queremos hacerlo porque les decimos que los amamos? Te adoro, te amo. Es más, la mujer que tenemos a un lado, un día juramos que le íbamos a amar y respetar hasta que la muerte nos separara. Y de repente sale la palabra como un cuchillo, como una vaga que hace su efecto. Y pagamos eso, hermanos. Lo pagamos con tantas cosas. Miren, se levantan esas palabras como muros delante de nosotros. No sirves para nada. Y ahí nos detenemos. No sirvo. Y queremos caminar y a lo mejor logramos caminar poquito, pero se levanta otra. Eres buena, pero para nada. Y se levanta otra muralla. Y tratamos de caminar, tratamos de olvidar, tratamos de que no nos afecte, pero nos afecta. Nos afecta, nos duele, nos lastima. Hay cosas que nos hacen felices, pero las que más recordamos y las que más daño nos hacen son las que nos hacen sufrir. Son esas palabras, esas cosas, esas acciones que en la noche, cuando nadie te ve, cuando nadie sientes que nadie está contigo, y en la noche, esto se lo digo mucho a las mujeres, si esa almohada hablara, si esa almohada hablara, ¿qué no dijera? ¿Cuántas lágrimas, verdad? ¿Cuánto llanto aquí atorado? ¿Cuántos suspiros y sollozos por todas esas palabras que nos han hecho sufrir? Por todas esas acciones que a veces nosotras mismas creemos que somos incapaces de hacer, pero cuando te das cuenta, ahí está. Pero dice la palabra, hermanos,
que del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. Que la muerte y la vida está en el poder de su lengua. Usted decide. Nunca es tarde para enmendarnos, nunca es tarde para retroceder y decir, voy a cambiar este rumbo que llevo y voy a hacerlo como Dios quiere, como Dios manda, porque Dios quiere que nos amemos, Dios quiere que tú seas feliz. Dios no te crió con el propósito de que seas infeliz. No, Dios te crió para la alabanza de su nombre. Dios te crió para que seas feliz. Y si hemos pasado por situaciones difíciles, bueno, va a haber bendición. ¿Cuándo? No lo sé. Pero va a haber un día bendición en todas las cosas que pasamos. Si permitimos, hermanos, que estas cosas que hemos pasado, por las que hemos atravesado,